contenido, ¿no? Entonces, esa es la mesa en la que yo participé Y ahí la más. discusión, porque, vamos, puedo ponerme yo pues en una posición bien contraria a lo que probablemente hayan discutido o acordado o no acordado, ¿no? En ese punto de la diversidad, ¿no? Porque muchas veces se dice que estamos como que forzando el tema de estos espacios para que cada población, por pequeña que sea, pueda llegar a tener un internet en su idioma. Cuando, por ejemplo, muchas veces se habla aquí de, ahora tenemos Google en quechua, ¿no? Y el quechua es una lengua muy usada en el Perú y en Ecuador y también un poco de Bolivia y hasta en Argentina, pero nunca fue escrita. Entonces, no estamos forzando. Internet es básicamente escrito, ¿no? Porque si no, el video uno puede hablar simplemente en quechua, se transmite en video. Acá tenemos un programa en La Mula que se transmite en quechua, ¿no? Pero no se escribe en quechua, se transmite, se habla en quechua. Claro, definitivamente eso fue uno de los temas que se trató, cómo generar contenidos locales escritos en lenguas Que no tienen que no tienen escritura. escritura, exactamente. Pero por eso el internet, digamos, no es solamente escrito tampoco. Tenemos todas las medios audiovisuales que algunas organizaciones no gubernamentales ya están aprovechando entre comunidades indígenas de Colombia, por ejemplo. Entonces, esto sí está, o sea, sí es un contenido al que la gente que habla quechua o que habla cualquier otra lengua indígena puede acceder sin necesidad de leerlo, ¿no? Entonces, además, no se trata contenido local. No solamente se refiere a contenido en lenguas locales, sino, no sé, comunidades pequeñas que, si bien hablan castellano, tienen intereses particulares, tienen culturas distintas y información distinta. Entonces, también se habló de la necesidad de generar software suficientemente libre como para que las personas pudieran generar sus propios contenidos y manipularlos libremente para hacer páginas web para la gente de su comunidad, ¿no? Ah, ok, entonces no solamente se está refiriendo al Al multilingüismo.